¿Qué tal amigos de Dilo al Mundo? Por la gracia de Dios estamos para compartir un tema más de las Santas Escrituras. Esta vez un tema que es muy amplio. Pretendemos solo decir algo sobre él, eh, algo que nos pueda servir, algo que nos lleve a, a conocer más. El, el tema de hoy es sobre el Evangelio el Evangelio eterno. Decíamos que es amplio y al decir que es amplio eh, quiere decir que toca todos los aspectos de nuestra vida. Eh, si preguntamos, ¿habla sobre alimentación? Sí, habla también sobre alimentación. Si preguntamos si habla sobre familia, sí, habla también de familia. Si preguntamos si habla sobre economía, habla de economía. El Evangelio es algo que nos dio Dios y, y que nos ayuda a, a vivir. Es un manual para saber cómo vivir y en qué instancia del tiempo vivimos también. El Evangelio comprende las profecías de la Biblia. Eh, Dijo Jesús que sería predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces podría venir el fin. Y bueno, nos complace poder estar en esto, en ayudar, en poner nuestro granito de arena para que este Evangelio llegue a todos, como es la voluntad de Dios. Dice el profeta Ageo, y haré temblar a todas las gentes y vendrá el deseado de todas las gentes. Y enchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. El corazón del Evangelio, el centro del Evangelio, es Jesús. Jesús es, es todo porque Jesús es Dios, es todo porque Jesús es el Creador. Es todo porque Jesús es el redentor y es todo porque Jesús es nuestra vida, es nuestro sustentador. Eh, así que me pareció bien eh, poner esto que se aplicaba quizás en una primera instancia a la venida de Jesús, a la primer venida de Jesús a este mundo, pero también podemos buscarle una relación que no es, digamos, eh, una relación que es armónica para la segunda venida de Jesús, que está muy pronta de suceder. Jesús es el deseado de todas las gentes, lo sepamos o no. Y en el desarrollo vamos a ir viendo por qué. Cuando Jesús nació en Belén, habíamos visto en nuestro tema pasado, que un ángel, un séquito de ángeles del cielo, vinieron a compartir con los seres humanos la noticia de que Jesús había nacido. Se fijaron en el templo y Jesús no estaba en el templo. La gente, los, 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 los dignatarios del templo, los titulados de la ley de Dios, no lo estaban esperando. En el pueblo de Dios, se fijaron por todas partes y no encontraron gente esperando. Hasta que cuando ya se estaba por volver el ángel con esta tan desalentadora noticia, vieron a unos pastores que sí esperaban a Jesús. Eh, y entonces el ángel hizo fiesta con los pastores, se presentó ante ellos con, con gran alegría, con la alegría del del nacimiento de Cristo. Y los pastores se, se consternaron porque semejante poder, semejante resplandor en la noche, que iluminó todo, se llenaron de miedo. Y el ángel les dijo, no teman, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio es nuevas de gran gozo. Hay muchos que se creen que el Evangelio es algo mísero, algo que no tiene brillo, algo que, que nos produce una carga, pero esta gente tiene una idea totalmente distorsionada de lo que significa. El Evangelio para los hijos de Dios. El Evangelio es gozo, es paz. Y lo vamos a ver por la Biblia. Y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esto nos confirma que no porque sí las noticias se les revelaron en primer lugar a los pastores. Los pastores del ganado, no nos dice que eran los dueños del ganado, sino los pastores del ganado, a través de las edades, incluso hoy día, son gente que normalmente es de la más baja de la sociedad. Son los más pobres de la sociedad. No se gana mucho como pastor de ganado. Y Jesús quiso hacer énfasis en que si bien el Evangelio es para todos, Él quería darle una atención especial a los pobres. Los pobres siempre fueron objeto de... Eh, o sea, siempre estuvieron en primer lugar en sus predicaciones. Él las diseñaba para que ellos las pudieran entender. Jesús hacía que lo sofisticado, que lo, que lo impresionante, que lo, que lo que significa tanto pudiera hacerse simple y lo pudieran comprender los pobres. Eh, los pobres constituyen lejos la mayoría del mundo. Somos quizás la mayoría del mundo. Eh, ahora que se le haya predicado a los pobres y que el Evangelio sea especialmente para ellos, no, no es que sea algo mísero, como decíamos, sino que es algo totalmente ennoblecedor. Jesús, que era el rey del universo, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y eso lo dice Pablo en 2 de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. El salmista David, el rey David, le dio poesía a esto, porque es necesario que el Evangelio se transmita de todas las formas y maneras posibles. Es necesario que el Evangelio inunde nuestros sentidos, que, que haga brillar nuestra mente con esos pensamientos que realmente son de vida eterna. Dice David, gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le lo temen. Y en otro salmo dice, cuán preciosa Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. El, el salmista lo expresa de una manera realmente preciosa, de una manera realmente eh, cálida, de una manera que merece ser presentado. Pero vamos a ir a la información dura. Ahora, de qué aspectos importantes tenemos que tener con respecto a qué es el Evangelio y qué implicancias tiene en nuestra vida. El Evangelio es un mensaje que trae gozo, dijimos. El reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso lo dice en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Cristo fue ungido con óleo de alegría y proporciona aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Se relaciona al gozo y se relaciona también al aceite. La figura del aceite, el óleo, es figura del Espíritu Santo. El Evangelio mora en nosotros a través del Espíritu Santo y nos produce un espíritu de gozo, de alegría, de paz. Es un mensaje de salvación del pecado. El ángel había anunciado previamente a José el nacimiento del niño Jesús y le indicó, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se trata de algo que afecta a todo ser humano. Leemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es la condición? Creer. Pero no es muy difícil creer en el Evangelio. Realmente es... Es algo natural. Y ya lo vamos a ir viendo. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. O sea que es para todos. Al decir judío y griego, en ese momento estaba diciendo, como hoy podríamos decir, los que son cristianos. Los que, los que conocen las cosas de dios y el griego significaba quizás a los gentiles a la gente que no era parte del pueblo de dios pero que a ellos también tenía que llegar el evangelio entonces el evangelio es poder de dios es es algo que que no se iguala con ningún otro poder cuando hablamos de poder de dios hablamos del poder que hizo el universo en Apocalipsis, el, el discípulo amado de Jesús recibe una visión con una profecía que era para los últimos días de la historia de esta humanidad, era para nuestro tiempo. Y Dios le revela cuál debía ser el mensaje, cuál es el mensaje que sería dado en los últimos momentos de este mundo. Ese mensaje iba a estar eh, conducido, iba a estar coordinado por tres ángeles. El primero de ellos, dice Juan, que lo vio volar, dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Entonces, vemos que se desplía con gran poder. Primero, porque... Hay ángeles que están encargados de coordinar la predicación. En segundo lugar dice que iba por el medio del cielo y en tercer lugar dice que es para los moradores de la tierra, como veníamos diciendo que es para todos, pero no lo dice solamente de una manera general. Se encarga de detallarlo de una manera de, de, de forma que sea inequívoca. Eh, dice para toda la tierra, para todos los moradores de la tierra, a toda nación. Pero no se conforma con decir a toda nación. Dice a toda raza. En las naciones pueden haber distintas razas. Bueno, a toda raza. No hay raza que quede afuera del Evangelio. A toda lengua y a todo pueblo. Hace énfasis. ¿Y cómo es a gran voz? Es un mensaje que está lleno de poder. Es un mensaje que tiene que, que inundarnos a todos. Es algo que no se puede soslayar. Y decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, es simple, como los mensajes de Jesús. No tiene vueltas. Adoren al que hizo el mar la tierra, las fuentes de las aguas y podríamos decir el universo, porque la Biblia dice que Jesús es el creador del universo y como tal merece adoración. Es algo que si no cauterizamos nuestro entendimiento, por naturaleza, tenemos que darnos cuenta, aunque no sepamos, Nada de la Biblia. Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente, porque Dios hizo que fuese evidente, lo que es invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas creadas. Cualquier ser humano que mire la naturaleza, tiene que ver que hay un Dios creador y sustentador de ella, que hay un legislador que ha llenado de leyes que le dan armonía a, a este planeta y también a nuestro mundo. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, tienen leyes que les son comunes. Se ve que hay un mismo creador. Que, que hizo todos con, con, con principios que, que están inmanentes en toda su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eh, hay seres humanos que dicen ser ateos. Muchas veces ni ellos mismos se lo creen, pero para decir... Ser ateos tenemos que infringirnos una cauterización en el poder de razonamiento que Dios nos da. No es lo peor igual en este mundo ser ateo. Hay cosas peores que ser ateo, como podría ser conocer las cosas de Dios y y no vivirlas como merecen ser vividas, y no comunicarlas como merecen ser comunicadas, o conocer las cosas de Dios y pretender hacer un negocio, o, o distorsionarlas. Esto quizás pueda ser algo peor que ser ateos. Ni los animales ignoran a Dios. Cuando se hizo el arca, solamente Noé y su familia entraron. Ninguno más de esa generación creyó en el Evangelio, porque la historia de Noé es parte del Evangelio, la predicación de Noé es parte del Evangelio y nos sirve, nos da antecedente necesario para lo que va a ser los juicios de Dios sobre esta tierra. Eh, estos temas los podemos seguir denominando palpitando la venida de jesús porque son cosas necesarias para, para que se produzca la venida de jesús. Eh, decíamos que los animales obedecieron la orden de dios y fueron al arca y se salvaron eso no le quita eso le quita toda excusa a los seres humanos. El Salmo 119 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. Eh, no pude, si bien la idea era mostrar que el Evangelio eh, nos da a conocer a Dios como un Dios creador, a nivel general, no pude dejar de sustraerme a nuestra naturaleza humana, porque Dios presentó un, un cuidado, un amor, un, una dedicación especial con nosotros los seres humanos. En la creación Dios dijo y fue hecho, Dios mandó y existió. Así creó Dios la luz, aún antes de que estuviera el sol. Dios dijo que hubiera lumbreras, en el cielo para diferenciar el día con la lumbrera mayor y la noche con la lumbrera menor y con las estrellas. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y se llenó la tierra de variedad de plantas verdes. Eh, Dios dijo que, <coughs> que las aguas del mar producieran seres vivientes y así fue. Dios dijo que se separaran las aguas que están abajo eh, en la tierra de las aguas que están arriba en el cielo, que es para que estuvieran las nubes arriba y abajo las aguas de los mares, que se dividiera el agua de lo seco. <coughs> y así fue al mandato de su voz. Pero llegó el momento cuando ya tenía nuestro hábitat listo, que se dedicó a crearnos. En Génesis dice que nos formó del polvo de la tierra. Yo sabía que Dios nos había hecho con sus manos, todos lo sabemos, creo. Pero digo, ¿y dice la Biblia esto? Y lo busqué y sí que lo dice. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. Eh, el salmista vincula al Dios que nos hizo, con el Dios que tiene que guiar todo nuestro entendimiento para que realmente sea productivo, para que realmente sea bueno. Si no, no todos los sistemas de pensamientos que el hombre puedan elaborar, pueda elaborar, por más inteligentes que puedan ser, si no se basan en Dios, se basan sobre una base falsa. La ciencia, si no se basa en principios de Dios, no tiene nada que hacer y es una falsedad y una mentira. Muchos incluso toman principios de Dios y basan parte de la ciencia en principios de Dios y de ahí la llevan a hacer algo egoísta y a, su, a la conveniencia de los grandes poderes de este, de este mundo. Pero hay una ciencia que es la ciencia de Dios, y esa está disponible para todos, y esa está en el Evangelio. Job dice, tus manos me formaron y me hicieron. Acuérdate, por favor, de que tú me formaste como al barro. ¿Acaso no me vertiste como a la leche, me cuajaste como al queso? De piel y de carne me vestiste, me entretejiste con huesos y tendones, vida y misericordia me concediste, tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tenías escondidas en tu corazón. Yo sé que esto estaba en tu mente. La planificación del Evangelio, la planificación... De la creación de cada uno de los seres humanos que habitan este planeta, la tenía Dios desde los tiempos de la eternidad. Pablo en Corintios va desplegando lo que, lo que es el Evangelio, porque Dios también despliega su poder creador y despliega el conocimiento de Él. Y eso es el Evangelio, el despliegue del conocimiento de Dios. Hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, porque Dios es tan infinito que sería tonto de nuestra parte pretender comprender todo acerca de Dios, pero lo podemos comprender en gran parte porque Él ha tenido a bien revelársenos. Y eso es un misterio que Dios nos permite conocer, para anunciarles el misterio del Evangelio, o sea que es un misterio pero se nos anuncia, o sea que lo podemos conocer. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Vimos anteriormente que el Evangelio nos presenta a Dios como el Creador al Evangelio como el poder de Dios que crea todas las cosas y que merece adoración. Pero luego todo ese poder creador se orienta hacia nuestra salvación. Y es tan bello, es tan lindo, llena tanto las necesidades del ser humano, que Pablo, que era una persona con una cultura muy vasta, no quiso saber nada de lo que había aprendido. Quiso renunciar a toda la filosofía que él sabía, a la, a la filosofía humana, a todos los conocimientos previos que él tenía, para centrarse pura y exclusivamente en el Evangelio, en el misterio de Dios que nos ha es, que revelado. ¿Cómo nos ha revelado? De una forma más plena, incluso que como ya nos había sido revelado a través de la naturaleza, a través de la creación, en la cruz de Cristo, en Jesucristo que se hace hombre y que nos muestra a Dios con toda la plenitud de la divinidad, pero como siendo uno de nosotros. Y la perfección de ese poder se concreta en la cruz. Esto lo podemos entender en un pequeño porcentaje y lo vamos a ir entendiendo cada vez más. Y no va a dejar de ser una bendición que arroje cada vez más luz por toda la eternidad. Lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. El Evangelio no necesita ningún tipo de adorno humano, ningún tipo de ciencia humana. La ciencia humana puede llegar a, a las verdades que dice la Biblia después de cientos y miles de años y en la Biblia ya está todo. Parte del misterio del Evangelio que nos es revelado, el corazón del misterio del Evangelio que nos es revelado, es a través de Jesús. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él, Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Acá nos dice que el verbo o la palabra creadora, la acción, el verbo es la acción creadora de Dios, se manifestó plenamente a través de Jesús. El creador es Jesús. Dios crea todo a través de Jesús. Y Jesús es Dios, lo dice acá clarito. Dice, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo el que pretenda echar la mínima sombra de duda sobre Jesús o sobre su divinidad, no puede predicar el Evangelio como el Evangelio realmente es. No puede predicar un Evangelio auténtico. Jesús para el cristiano es todo. En Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2, 9, 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Es lo mismo. Y ustedes están completos en quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Esto de ninguna manera hace que menoscabemos a Dios Padre. En lo más mínimo, o sea, estamos cumpliendo el designio que Dios Padre eh, le dio a Jesús. Eh, dios padre es el que manda que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo de los que están en la tierra y, y de, de todo el mundo y así va a suceder el mismo diablo se va a postrar ante jesús no va a tener otra que hacerlo por que la justicia de jesús la misericordia de jesús no permite que nos dejemos de, de reconocerlo. En algún momento todos los seres humanos, los, los salvos, pero también los que se pierdan, van a reconocer que Cristo es el Señor. Eh, quiero detenerme en algo y es en ampliar un poquitito más el poder del Evangelio. Eso es algo que viene de Dios, pero que todos los seres humanos necesitamos. Los seres humanos queremos poder, buscamos poder. Lamentablemente la mayoría de los seres humanos lo hacemos de manera equivocada, lo hacemos malversando ese, ese hueco que tenemos adentro nuestro que tiene que llenarse con el poder de Dios. Muchos lo hacen a través de la política, muchos a través de lo económico, o sea, generando riqueza, muchos a través de la erudición, querer querer ser, qué sé yo, hombres de ciencia para para poder. Después cada uno lo canaliza de distintas maneras. Hay muchos que buscan el reconocimiento de los demás, otros que buscan el, 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 el económicamente poder tener eh, capacidad para hacer lo que quieran. Hay otros que, que buscan el placer, pero cuando lo obtienen, se pueden llegar a dar cuenta que son tan míseros como antes de haberlo tenido. Que ese poder no los libra de terminar muriendo como el más humilde de los seres humanos, pero mucho peor porque el más humilde de los seres humanos tiene la posibilidad de tener una concreta esperanza de vida en Dios, en Jesús. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, estábamos hablando de que el más humilde de los pobres tiene la, la esperanza que en este mundo la esperanza es algo vago, pero para el cristiano la, la esperanza es algo concreto, es algo real. Es tan seguro como que mañana va a salir el sol, porque el que hace salir el sol es el mismo que ha prometido todas las demás cosas. Eh, todo tiene remedio menos la muerte, es un dicho muy famoso, eh, por lo menos en, en mi país, no sé acá en Bolivia. Eh, y en Dios este dicho queda, queda desactualizado. En Dios hay vida eterna. Y el Evangelio nos habla de eso, nos habla de la vida eterna. El que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. El perdón de los pecados. ¿Quién es el que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas? Es Dios. ¿A través de quién? Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué es el Evangelio también? Es el reino. Es el reino, es el trono de Dios. Y vamos a ver que vamos a tener un lugar ahí en el trono de Dios, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ahí vienen muchos y dicen, ah, es el primogénito de toda creación. En algún momento fue creado, por ejemplo, los testigos de Jehová. Jesús, como Dios que es, es eterno. Eh, ¿Qué quiere decir primogénito? Quiere decir supremacía, quiere decir preeminencia, quiere decir que es supremo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el que hizo la creación. Sin él nada de lo que fue hecho es hecho. Entonces, es imposible que Él haya sido creado, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Eh, repito para terminar el, el versículo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. En Efesios, Pablo que fue un gran exponente del Evangelio, eh, especialmente para los gentiles y especialmente para, para la gente educada, especialmente para llegar. Eh, fue eh, Pablo un instrumento de Dios, porque de la misma forma que se llega a los, a los más humildes, Dios también llega a las clases medias a todas las clases de la sociedad. Eh, Pablo dice, y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Eh, Pablo se aferra a, a la oración. Pablo se humilla en, en sus conocimientos porque sabe que nada de esto puede agregar valor al Evangelio. A mí, que soy el men, a mí que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos ¿Cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas? Bueno, acá se sigue abundando en el misterio del Evangelio, en que es algo inescrutable pero que se nos revela y que el Evangelio ya es parte del plan de Dios del plan de redención que fue constituido junto con la creación del hombre o antes de la creación del hombre, Dios ya sabía todas las cosas. Gálatas 1. Pero les hago saber, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Acá Pablo sigue haciendo énfasis, aprovechando que en realidad el Evangelio a él le fue revelado en forma directa por Jesucristo, que el Evangelio no es una cuestión de hombres, sino que viene de Dios. Y acá se hace una revelación más del misterio del Evangelio. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre. ¿Cómo es eso? Tuvo a bien revelar a su Hijo. ¿Cómo? A partir de mis palabras. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí el Evangelio nos dice que Dios quiere revelarse en nosotros. Se reveló claramente en Jesús toda la plenitud de la divinidad en Jesús, que Jesús era un ser humano como nosotros. Jesús se hizo hombre y tomó el cuerpo humano para toda la eternidad, pero estando Jesús en esta tierra sin estar con la gloria del Padre, Aún en su humildad se reveló toda la plenitud de la divinidad. Y ahora Dios quiere revelarse en nosotros. No es algo emocionante. Seres humanos tan pecadores, seres humanos tan míseros como somos. Y Dios quiere revelar su Evangelio no como una cuestión teórica que nosotros podamos dar a conocer a otros quiere revelarse en nosotros, en nuestra vida, como una manera práctica, útil, que inunde nuestros sentidos, que inunde nuestro comportamiento, que inunde todo en nosotros. Colosenses 1 dice, de ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. El misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahí Pablo reitera que no solamente el Evangelio era manifestado en él, sino ahí dice entre las naciones. ¿Y, ¿Y en qué consiste esto de que se revela entre las naciones? Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Juan, el discípulo amado, nos transmite las palabras del mismo Jesús. Y Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. El evangelio produce en nosotros amor y una y una comprobación de lo que el evangelio ha producido en nosotros, ese amor se traduce en que guardamos los mandamientos de Dios o en que vamos a guardar los mandamientos de Dios, si es que realmente tenemos ese amor en nosotros. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Jesús se iba. Jesús había venido primero porque había sido el designio del Padre que Él viniera. Ahora Jesús se iba. Y dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. El Espíritu Santo. Hay algunos cristianos que creen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús o que es el mismo Padre. Acá Jesús, porque en la, en la Biblia, en algunas referencias, dice mi Espíritu, como también el, el Padre y el Hijo son un solo Dios y el Espíritu es la tercera persona de la divinidad. Entonces, cuando a veces se dice... El Espíritu de Dios no está mal dicho porque Dios es uno. Uno de los misterios de Dios es que Dios es uno y se revela a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Acá Jesús dice bien claro otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, dice Jesús, volveré a ustedes. Pero mientras tanto sigue estando entre nosotros a través del Espíritu Santo, que es llamado el consolador. Necesitamos consuelo en este mundo para atravesar para atravesar toda la, la enfermedad, la muerte, la desgracia, que, que es parte de este mundo como resultado de haber abandonado a Jesús. En aquel día continúa Jesús, dice, todavía un poquito y el mundo no me verá, Jesús se iba, pero ustedes me verán, porque yo vivo también, ustedes vivirán. Y acá dice Jesús, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Jesús es uno con el Padre. Y ustedes en mí. Nosotros tenemos que ser uno con Jesús. Y yo en ustedes. No es algo de que nosotros tenemos que estar en Jesús. Y queda ahí. Jesús nos recibe y viene a morar con nosotros. Esto discúlpenme, pero me emociona porque es muy grande. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Está diciendo que el guardar los mandamientos es una consecuencia de haber recibido el amor de Jesús, el amor del Padre. En, nosotros. en Romanos 8 nos pregunta Pablo, si Dios no dudó en entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cómo es esto? Si Dios no dudó en entregar a su propio Hijo por nosotros, el amor del de Padre y el Hijo es algo perfecto. Es el sumum del amor. Pero Dios lo entregó por nosotros. ¿No nos dará con Él también todas las cosas? Pablo quiere que meditemos en esto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No quiere, no quiere Dios matarnos, no quiere Dios estar enojado con, nos, enojado con nosotros. Dios quiere que alcancemos salvación por medio de Jesús. Pero no se limita en evitarnos la ira, en evitar, en evitarnos la muerte. Dice en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien a sí mismo hizo el universo. Esto de que nos ha hablado por el Hijo no fue que el Hijo nos habló desde el cielo. El Hijo vino a esta tierra y se hizo nuestro hermano. Sí, Jesús. Sí, Dios vino a este mundo. Y se hizo un hermano nuestro, para que el Padre también fuera más aún nuestro Padre, para que el Padre al reconocerlo a Él como su Hijo, nos tenga que reconocer a nosotros también porque somos sus hermanos, por lo cual nos hace herederos de toda la gloria que le pertenece. Dice heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Y Él comparte con nosotros esa herencia que le pertenece como hijo de Dios. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a, a Él. El que no quiere ver a Dios, tampoco quiere ver a sus hijos. Y es necesario abundar en esto. Ya vamos a ir viendo por qué. Creo que igual todos podemos darnos cuenta que es lo más importante en que podemos meditar, es lo más importante que podemos tener en cuenta en cada instante de nuestra vida. Así que hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el Espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el Espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. ¿Saben qué quiere decir Abba Padre? Es una expresión de cariño, es una expresión de cercanía íntima, es como decir Papito, es como decirle a, a, a Dios, al Dios del universo, de una manera muy cercana: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios, Jesús, nos quiere glorificar juntamente con el Hijo, el Hijo del Hombre que es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. Por eso es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. En Él también recibimos herencia, sigue explicando. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Habíamos perdido el trono, el dominio de este mundo que Dios le dio a nuestros primeros padres, a manos del, del gran engañador, a manos del diablo. Ahora en Jesús no solamente nos hace recuperar este dominio, sino que nos lleva a reinar con Él, a su trono, a su, a su palacio de gloria. Y mientras estamos en esta tierra, nos da un adelanto, nos da su espíritu en nosotros, es la prenda de que somos de Él, es la prenda de la salvación. El Espíritu Santo dice, nos sella, pidámosle a Dios. Que esto sea una realidad en nosotros, que podamos ser sellados con su Espíritu Santo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Abran los ojos, mediten en esto, entiendan esto. Practiquen esto, vean esto. Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, entiendan esto. ¿Qué es esto? Para que conozcan cuál es, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder? para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios quiere darnos poder. Dios quiere darnos el poder que nos salva. Dios quiere darnos el poder que nos hace feliz. Dios quiere darnos el poder para ayudar a salvar a otros. Dios quiere ser en nosotros. Y cuando la voluntad humana se junta con el poder divino, no hay nada que pueda hacernos mal. Todo lo que nos acontezca, dice, todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios les ayudan a bien. Para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza? Dios ha ejercido en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Dios al resucitar a Cristo mostró su poder de resucitarnos a nosotros también. Y no solamente lo resucitó, sino que lo hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nos habla acá de que Jesús fue resucitado, nos habla acá de que Jesús fue con su padre a reinar a la diestra de su padre. Y que tenemos que meditar en todo esto porque Él nos comparte esta, estas bendiciones a nosotros. José, por ejemplo, fue también un, un símbolo de lo que fue Jesús. Jesús. José fue maltratado por sus hermanos. Lo iban a matar lo vendieron como esclavo. José tuvo que ser muy humillado, pero después estuvo en el trono del mundo. Y siendo que sus hermanos lo habían matado simbólicamente, él los perdonó y compartió las riquezas de su trono con ellos. Esto no es más que una pequeña figura de lo que hará Jesús con nosotros. Efesios dice, por eso yo, prisionero en el Señor, o sea Pablo, yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Acá se ve que el evangelio es para nosotros en forma individual, pero el evangelio también tiene en cuenta a la iglesia. Y para que podamos formar el cuerpo de Dios en la iglesia y para poder ser hijos de Dios, tenemos que ser como Dios fue. Dice que tenemos que ser humildes, mansos, tenemos que desarrollar la paciencia y tenemos que soportarnos unos a otros, entre otras cosas más que tuvimos que cortar porque necesitamos seguir adelante. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo a la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Y nos da un, un, un consejo importante para que esto pueda ser realidad. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. El único que puede darnos armonía a, a todos los hijos de Dios para formar el cuerpo de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que si no se contrapondrían, y es la individualidad humana, a la cual no debemos renunciar, y la pertenencia a esa iglesia donde debemos confluir en un solo Dios, en un solo espíritu, en un solo mensaje, en un solo evangelio, cosas que las pueden ver más detalladas si quieren leer el capítulo 4 de Efesios. Una vez me estaba quejando de otros eh, compañeros, otros, eh, otros misioneros, porque todos tenemos faltas y dificultades. Y un amigo, Carlito, me dice estas palabras, soportaos unos a los otros. O sea, qué bueno que cuando tenemos un problema con otro y si tenemos que tratar ese problema o lo que fuera, haya alguien que diga bueno, soportemos no los unos a los otros en vez de meter más leña al fuego. Entonces ahí el problema se hace chiquitito y vemos que Jesús murió por el hermano, vemos que yo tengo quizás más errores que el hermano y entonces ahí empezamos a ver que nos tenemos que querer y con la ayuda de Dios nos terminamos queriendo. Y si hemos ofendido a un hermano de alguna manera, si hemos hecho algo incorrecto, está el perdón de Dios, que también es parte del Evangelio, ejercerlo. Qué lindo que podamos arrepentirnos. Qué lindo que podamos arreglarnos entre nosotros si hemos tenido un problema. Esto también es el Evangelio práctico. No podemos dejar de cerrar el tema sin hacer un llamado. Dice Jesús en el, en el Apocalipsis, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto también es parte del Evangelio. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Jesús quiere habitar en nosotros, pero él... No entra deliberadamente si bien es nuestro creador. Él nos respeta y dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere llegar a tener una intimidad gozosa con nosotros en la que pueda comer con nosotros las delicias de las bendiciones que el Padre nos ha dado. A aquel que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está sumamente clarito y por las palabras del mismo Jesús. Nos, nos está invitando a comer con él. Nos está invitando a sentarse con nosotros, con su Padre, en su trono. Tenemos que vencer. Y eso también lo produce Jesús por nosotros y en nosotros. Para terminar, vamos a repetir una, un texto con el que terminamos el programa anterior. Pero no está de más que pensemos y pensemos y pensemos en todo esto. Esto es lo que tiene que ser nuestros comentarios, nuestros pensamientos, nuestras vivencias. Esto tiene que inundarnos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y una gran voz que procedía del trono, diciendo, He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también, está hecho. ¿Cómo? Está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará todas las cosas. Y yo seré a Él su Dios, y Él será a mí mi Hijo. Gloria a nuestro Dios y Salvador. Mi Cristo, mi Rey.